Let's get that out of the way. Mal. A romper de la postura, la madre que lo parió. Lo piso tanto que te da esto, cabrón. Venga. Coño. Vale, detrás de las piedras, chaval. Nice.
mío. Esquiva hacia él. ¿Me estás contando? No me jodas. Me he dado de puta madre, tío. Tío. Qué mala leche. Vamos, vamos. Sí, hombre, sí. Tranquilidad. Aviéntalo ya, hombre. ¡Vamos! Bueno. Se ha puesto un día de mierda, chicos. Como veis, ahora está súper oscuro. Se ha puesto a llover, he encendido la luz y todo. Pero esto tengo una iluminación súper cutre. Y ahora, pues, se va desenfocando y todo la imagen, como estáis viendo. Pero bueno, lo hemos conseguido. Recuerdo, Maestro Ishin, recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Conecta con un ídolo para ta 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 tal. En su apego, Ishin a Shina se dedicó a buscar conflictos mortales para fortalecerse. Era una máquina de matar. Madre mía, ni Terminator, chaval. Y un destello del dragón. Mira el gatico, quiere jugar con esto. Arte de combate que ejecuta un corte a gran velocidad desde la posición de enfundado. Hostia, en plan samurái total, ¿no? Hostia, qué guapo. Vale, conexión, un experto espadachín. Y pasa, bueno, genial, ¿vale? Pues ahí estamos, chicos, ahí estamos. Ahora sería el momento perfecto para guardar la partida y hacer los dos, bueno, los finales, las opciones que nos den. Vale, bueno, voy a mirar, ¿vale? Quería poneros todos los finales, pero no sé. Mira, el gato mordiéndome el cable, tío. Se le va la pinza. Vale, no sé ni siquiera si voy a, si tengo más opciones, ¿vale? Vamos a hablar con Kuro, que estaba el pobre, si recordáis, hecho polvo, malherido. No sé si se me oye porque tengo el micro a tomar por culo. Vale, solo tenemos una opción porque puedes conseguir más objetos y con esos otros objetos conseguir los otros finales. Pero como os digo, pues en este caso, en esta partida, solo he conseguido uno de los objetos. Entonces, pues solo podemos entregar las lágrimas del dragón divino. Y a ver, me quito del medio. Si puedo. No puedo. Pues nada.
Ryu no namida. これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。 Vale, pues, vale, esto es uno de los finales buenos, ¿vale? El final, bueno, el peor final que puedes hacer es cuando te encuentras con tu padre y aceptas, pues, sus órdenes, que es matar a Kuro directamente, ¿no? Para entregarle a él la sangre. Ese se supone que es el peor final. Este no es el bueno bueno. O sea, cumples tu misión, haces lo que tu señor quería, ¿no? Que era, pues, arrebatarle la inmortalidad. Pero luego hay otro final que es arrebatarle la inmortalidad en principio, pero sin que él muera, sin tener que matarlo. Entonces, claro, no sé si haciendo eso luego cambia, pero es que, claro, con este final lo que parece es que nosotros somos el escultor, como ya hablamos al principio de la serie, ¿no? Cuando me daba la sensación de que el escultor se parecía mucho a nosotros, además le faltaba el brazo, sí que es verdad que, según creo que te comentan, se lo ha cortado otra persona y tal, pero no sé, es como hay una cosa aquí muy rara, ¿no? Como un bucle aquí dentro, en este templo, y entonces, no sé si puede ir el tema por ahí, en plan, hay un bucle temporal y siempre acaba llegando su yo joven para que le pongamos el brazo, no sé, muy raro. Pero bueno, ya buscaré, indagaré un poquito a ver qué encuentro, a ver si encuentro más información. Si alguno de vosotros sabe realmente cuál es el final bueno, ¿no? ¿Qué es esto? Si él es el escultor o es simplemente que ahora le ha dejado el camino del ninja y entonces pues, se convierte en el nuevo escultor, ¿sabes? No sé si va por ahí, a lo mejor no es el mismo, no es la misma persona, sino que ahora él se convierte en escultor. Bueno, no sé. Teorías mías. Chicos, si vosotros sabéis, pues ya sabéis, me informáis por ahí abajo a ver si tenéis idea de pues cómo va esto. Y yo también indagaré un poquito porque la verdad es que me he quedado bastante con la duda. Entonces, chicos, nada, me despido por aquí. Espero que os haya gustado la serie. Me gustaría jugar más, o sea que ya miraremos. Si a vosotros os interesa, pues a lo mejor hago otros vídeos en plan donde conseguir todas las cosas y esto. Vamos a ver si podemos saltar un poco los créditos, porque no creo que salga nada, pero por si sale algo al final... Vale, no, simplemente iniciar partida número 2. Si decides no iniciar la partida número 2 ahora, podrás hacerlo accediendo al ídolo del escultor grande del templo desolado en cualquier momento. Vale, pues yo qué sé, le decimos que no. Y ya está, asumo que nos llevará al punto justo antes de la batalla, ¿no? Contra el jefe final. Me imagino, ¿eh?
Sí, exacto. Por ahí no veo el escultor, o sea que estará, me imagino que eso, en el punto justo antes de la batalla. Vamos a comprobarlo, pero me imagino que sí, que estará justo, pues eso, ¿no? Justo antes de la batalla final. Pues nada, vamos a echar un vistazo a esto, chicos, y ya nos despedimos. Si os gustaría más contenido, pues lo dicho, me lo decís por aquí abajo también. Y nos vemos, y a ver si he tenido suerte, porque se ha puesto a llover muchísimo y no se me ha ido... Ay, que me ahogo y todo. No se me ha ido la luz, que últimamente tenemos tormentas eléctricas por aquí y se nos va la luz. Pues no, 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 está esto finalizado. Vale, dicho, lo dicho, chicos, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo y dejadme un like, comentarios por aquí abajo y nos vemos. Hasta luego, adiós.